Aldo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, un gusto estar charlando contigo. No te la tiro fácil porque mirá qué paradoja, el día que anuncian el 6 y estaba con Pitti y Gorriti festejando, el mismo día empieza a dispararse el dólar de paralelo, el de la Nación también, y todas las estimaciones se hablan ya de que en julio se va a disparar la inflación, va a estar, si lo quieren, 7 como mínimo, y además con condiciones del país aberrantes por donde lo mire. Muere una turista volviendo a Bolivia y hay cortes terroristas en Jujuy, la inseguridad en el conurbano, el narco, los médicos que se van a hacer guardia de países limítrofes, no tenemos moneda, no hay ley de alquileres, no hay crédito hipotecario, no hay atención de la salud. Si, lo que repases es el campo, no hay inversión genuina, estamos mangueando al fondo ya desesperadamente, vos siempre confiaste, el fondo no banca, pero ya ni siquiera nos tira para que le paguemos ellos mismos, con lo cual se configura una realidad realmente muy penosa, ¿no? ¿Viste que hay un dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta? Sí. Bueno, esa es la historia de la Argentina, ¿no? Nuestros gobiernos siempre nos han prometido que podían resolver todos los problemas mágicamente, ¿sí? Sin que nosotros hagamos ningún sacrificio. Eso es siempre, desde hace décadas, no es de este gobierno, porque siempre elegimos, se supone, presidentes y políticos para que nos representen, que son, tienen la varita mágica, parece, deben haber estudiado con Harry Potter. Y bueno, entonces ellos cuando asumen, hacen eso, ¿no? Entonces intentan hacer todo, estar en todos lados, y pretenden que el Estado esté omnipresente, ¿no? Y a la larga, cuando vos pretendés un Estado omnipresente, dado que los que lo administran son seres humanos y no Dios, los políticos, los presidentes no son dioses que hacen milagros, lo que te encontrás es con un Estado omniausente, ¿no? Que no puede hacer nada. Que peor todavía te diría, porque nosotros nuestros políticos los votamos, ¿no? Para que lleguen a los gobiernos y al Congreso, a las legislaturas, para que cumplan con las funciones que no puede cumplir otro, que son las que están en la Constitución que tiene que cumplir el gobierno, ¿no? Que son las atribuciones del gobierno, porque no las puede hacer el sector privado, y a esas las hacen pésimamente mal, ¿no? Pero sin embargo, después se creen que son muy capaces, cuando fueron incapaces, para hacer aquello para lo cual nosotros los hemos elegido, ¿no? Son incapaces, lo demuestra la realidad, lo que sufrimos diariamente. Bueno, pero ellos se consideran que son Bill Gates, ¿viste? Y pueden manejar empresas de aeronáutica, pueden manejar empresas de energía, y bueno, porque sí, porque ellos son, como ya dijimos, que son dioses, ¿no es cierto? Pueden manejar esas empresas mejor que lo harían los empresarios privados. Entonces, encima, que no, ya no podían cumplir con las otras, con sus verdaderas responsabilidades, menos tiempo tienen para poder cumplir con las responsabilidades que le corresponde, ¿no? Por lo que le manda la Constitución. Claramente, nosotros nos hemos metido en un lío enorme, porque cuando el Estado está ausente, y más en nuestro caso, omniausente, esas son las cosas que pasan, ¿no? Las mafias, los violentos, son los que tienen en definitiva el poder, ¿no? Qué Es la ley de doloroso. la selva, terminás en la ley de la selva, Y te porque escuchaba vos pasando por justamente. la aviación. ¿Viste lo que hicieron esta semana con el turismo? El primer intercargo, después los maleteros. Y esa gente viene a traer dólares genuinos, industria sin chimenea. Y esa gente, el boca a boca nos arruina. Han jodido a mucha gente y viene a poner la plata acá. Sí, bueno, porque si acá de que tiene que poner orden, y estamos hablando de poner orden, hacernos respetar entre nosotros nuestros derechos, y para eso se supone que le hemos dado el monopolio de la fuerza, se supone, porque hoy ya no tiene más el monopolio de la fuerza. Te hubieras intentado pasar el piquete de los jujeños el otro día, vamos a ver cómo te va.
¿eh? O sea, ¿quiénes tienen la fuerza, el monopolio de la fuerza en ese sentido? Lo empiezan a tener las mafias, los piqueteros, ¿sí? Aquellos que están dispuestos, claro, a usar la violencia. Montonero, no. Salismo, claro, residual, o sea, claro. Entonces, después pasa, ¿no? Lo que voy a decir está mal lo que dice, que pasa a veces, ¿no? Que viene un señor, que viene ya con un país que te estresa día a día, con todos los cables pelados, se le ponen los piqueteros adelante, el tipo dice yo tengo que llegar a tal lado y se los lleva puesto a todos. Entonces, ¿quién tiene ahora? ¿Ves? De vuelta. O sea, entonces, ya empieza a ser la guerra de argentino contra argentino, ¿no? De ciudadano contra ciudadano, a ver quién usa más la fuerza, ¿no? No, ahí lo que tiene que haber es una idea clara de que los derechos de los terceros en una protesta no se pueden violentar. Eso es un delito. Acá nos han vendido baratamente nuestros políticos y mucha gente se lo ha creído. Yo creo que ya mucha gente se ha dado cuenta que es una tremenda estupidez, que no hay que criminalizar la protesta. Nadie criminaliza una protesta. Cuando yo voy a protestar y he ido a protestar, nunca criminalicé la protesta porque respeté los derechos de los demás. Ahora, si me pongo a romper todo en la Plaza de Mayo, ¿quién es el que criminaliza la protesta? ¿El juez? No, yo, que acabo de romper todo en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso, o rompo las vidrieras, ¿quién está criminalizando la protesta? El que hizo un delito, en una palabra, ¿no? El tipo que te cortó la ruta y no te deja pasar. Ese señor está cometiendo un delito. Entonces, ese señor es el que está criminalizando su propia protesta. Y entonces tiene que, por lo tanto, pagar las consecuencias y que lo agarre un policía y lo lleve a detenido y, bueno, y siga el curso legal en tribunales de lo que tenga que ser la condena o lo que sea de este señor. Pero no es el juez, no es el policía, es el que cometió un delito y que la criminaliza. ¿Sí? Aldo, ¿cómo recibiste el 6%? ¿Cómo proyectás? ¿Y por qué se disparó la cotización de las divisas, de los financieros, del paralelo? ¿Qué está pasando? A ver, en breve, lo del 6% nos tomó por sorpresa a todos los que relevamos datos, se lo voy a poner así, porque en general, la verdad, viste que yo también, charlando contigo, ya lo he dicho esto, mucha gente dice, bueno, también he explicado por qué se da esta diferencia. Bueno, pero mucha gente le dice, bueno, los datos nunca del INDEC fueron creíbles, la inflación es mucho más alta, bla, 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 ¿no? Y una de mis respuestas siempre es, mirá, no es así. O sea, los datos del INDEC son creíbles, es cierto que tiene ese pecado original, por llamarlo de alguna forma, de que desde 2007 y hasta 2015 con el kirchnerismo lo intervinieron, entonces estuvo falsificando y truchando. ¡Lo del morenismo! Sí, sí, pero ojo que ahí voy a agregar una cosa a lo que decía antes, pero fíjate que sabiendo todos que nos engañaba el gobierno con las cifras del INDEC, nosotros lo votamos, ¿eh? Ganaban las elecciones hasta mamá el 2015. Mía. No, eso demuestra que a pesar de todo lo que yo le eché las culpas a los políticos, a esos políticos los estamos votando nosotros, y los verdaderos irresponsables en todo caso estamos siendo nosotros, ¿no? Capítulo aparte, sigamos con el INDEC. Pero las cifras del INDEC nunca daban muy muy distintos a los de los relevamientos privados. Entonces, ¿qué? Éramos todos kirchneristas, estábamos truchando nosotros las cifras, ¿no? Yo, la verdad, saben que soy bastante lejano en mis opiniones a este gobierno y en mi idea de este gobierno, y nos daba cerca siempre, ¿no? Y es más, siempre dio cerca al del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tampoco sí, es especialista, siempre, ¿no? Claro, claro. Pero esta vez dio recontra lejos. Es más, hay una parte del relevamiento del INDEC, ¿no? Porque 7,1 fue el del el gobierno de la ciudad, para la ciudad, y fue 6% el de la nación, de toda la nación, que da el INDEC, pero hay una desagregación. ¿Sabés cuánto daba el del Gran Buenos Aires, que incluye, por supuesto, con urbano INDEC? Con la, ¿no?, famosa inflación de ventana, ¿no? Debe de un montón, 5,8%. Bueno, son los sinvergüenzas, son los sinvergüenzas. Ya son 1,3 puntos, nunca tan lejanos, siempre está un poquito para arriba, un poquito para abajo.
Pero ¿cuánto fue entonces la inflación en el conurbano? Los muchachos claro, pero contalo, porque muchos no, no había casi este... inflación, ¿no? Este es el último antes de las elecciones, el próximo 14. Exactamente, hay demasiadas razones para que realmente hoy se generen dudas sobre este señor, que es un, ponelo así, es un alcohólico que dijo que se iba a recomponer, y por ahí entró, viste, adentro del bar a pedir agua para tomarse una pastillita, pero ya el barrio va a decir, volvió a la borrachera, ¿no? Claro, claro. Otro dato más. Te agrego otro dato más. Todos los, nosotros tuvimos 6,2% relevado de alimentos, ¿no? Es ahí donde está la gran diferencia. Sí. Y el INDEC, y otras, la mayoría estaba por arriba del 7. Pero, o sea, estábamos de los más bajos nosotros, ¿no? Y al INDEC le dio 4. La carne bajó, por ejemplo. Entonces... que yo decía, bueno, que me avisen dónde compré. ¿Dónde bajó? ¿Dónde? Yo los carniceros, claro. Porque a mi carnicero no le avisó nadie, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que por eso prefiero dejar pasar esto, porque por ahí, no sé, la verdad que ellos, yo creo que no soy yo el que debería explicar qué pasó. Claro, muy electoralista. No, entonces, pero sí te pregunto esto, ¿cómo ves lo del fondo, que está cada vez más duro? Y lo del de desplazamiento de la divisa, ¿por qué se generó tan rápidamente, en 3 días, casi 30 mangos de suba, no? Sí, ojo, que los... a ver, yo siempre explico que, lamentablemente, la gente sigue el dólar blue, ¿no? Pero deberían seguir los otros dólares paralelos, claro. Porque el dólar blue es muy chiquitito, el mercado, porque ahí compran dólares los que manejan plata negra, y los que tienen bajos niveles de ahorro y de formación en general pueden no pueden operar en otros mercados, ¿viste? Por ejemplo, con las apps y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el MEP o bolsa, que se compra a través de la bolsa los dólares, o ahí compran, por ponerlo así en sencillo, los medianos ahorristas y las pymes, ni pueden comprar en el contado con liquidez, donde compran los grandes ahorristas y las grandes empresas. Esos son mercados más grandes y, por lo tanto, cuando van moviéndose, se mueven con pocas oscilaciones. O sea, cuando la gente deja de mandar pesos, ¿sí?, o quiere salirse de cualquier activo argentino en pesos y por eso va y compra dólares, ahí vos lo vas viendo en el tiempo y más como una tendencia que se aceleró igual, ¿sí? Pero en el otro, la verdad es que es más, actúa más por espasmos, ¿no? Entonces son oscilaciones muy fuertes que tiene, porque es muy chiquito. Entonces un grupo que se asusta va a querer comprar dólares en ese mercado chiquitito y vuela por los aires, ¿no? Eso es lo que hemos visto, y el motivo es este que vos decías. Claramente acá estamos todos preocupados. Vos bien dijiste al inicio que yo, y trato de seguir siendo optimista, te lo pongo así, creo que nos van a seguir apoyando, porque tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, ¿sí?, que no tiene divisas propias, que ya está usando 6.000 millones más o menos de divisas ajenas, ¿sí?, y que si no lo fondean vamos a quebrar, o sea, vamos a ir a una enorme crisis. Y la verdad es que el Fondo Monetario Internacional viene poniendo plata acá para sostener esto, y ahora también los chinos, ¿no? ¿Y por qué? En la esperanza de que llegue el 10 de diciembre y este gobierno le entregue a otro gobierno el mandato, que ese gobierno cambie de rumbo y se pueda renegociar con facilidades extendidas que contemple que este nuevo gobierno haga las cosas que hay que hacer para evitar que el país estalle y ponerlo en un camino de normalidad. Ahora, mi punto es, ¿por qué nos van a sacar el banquito ahora que falta tan poco? Si venís poniéndola, tratar de seguir poniéndola, controlándolo más al gobierno, porque le aclaro a la gente que, en primer lugar, el año pasado le pusieron a este gobierno todos los organismos internacionales más de 6.000 millones de dólares, ¿sí? Y es por arriba de los vencimientos, estamos hablando, ¿no? Netos, lo prestaron como para que tengamos un buen inicio de programa de facilidades extendidas. Y hoy tenemos un banco absolutamente quebrado. Entonces vos decís, chao. Sí, me imagino lo del fondo diciendo, le pongo la plata de vuelta para fortalecer al Banco Central, para que pueda defender la moneda argentina,
si esto se la despilfarran para las elecciones, no me parece muy bueno, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo hago para controlarlo? Y una cosa más, agrego, ¿sí? Para que la gente sepa, acá no hubo ningún ajuste, ¿sí? Cuando Massa habla de que jubilados sí, jubilados sí, ¿eh? A los jubilados claro, se están bueno, matando. Pero, por eso, la realidad es que los que estamos haciendo el ajuste somos nosotros todo el tiempo. Pero además, porque la verdad es que este año vamos a terminar con un exceso de gasto del gobierno, ¿sí? Por encima del año pasado. Y el que tiene que ajustar es el que tiene un exceso de gasto, no vos, yo y todo lo demás que no tenemos exceso de gasto. Ahora, cuando el que debería ajustar porque tiene exceso de gasto, que es el Estado, ¿sí? No ajusta, entonces aparece el Banco Central produciendo un montón de pesos, quitándole poder adquisitivo a la gente de sus pesos, ¿sí? Para que el Estado pueda gastar más, pero nosotros podemos gastar menos porque claramente con el impuesto inflacionario nos empobrecieron, nos sacaron es parte terrible. De lo nuestro, es ¿no? Terrible. Con lo mirá cual, los alquileres, nosotros salto. Somos los que hacemos, nosotros hacemos el ajuste para que ellos no hagan el ajuste, es al revés. Ellos son los que gastan de más, que ellos hagan el ajuste y no nosotros, que no tenemos, que no somos los que gastamos de más. A nosotros mirá, nos están empobreciendo. Mirá alquileres, mirá lo que pasa con el mercado inmobiliario, lo han implosionado. Y la última, vos sos un gran economista, pero siempre tenés lectura política y siempre hace años insistís con el tema del voto. Se han perdido provincias que las concentradas van ganadas, Chaco la van a perder por este escándalo terrible, San Juan perdieron, Neuquén, San Luis, Santa Fe para mí mañana se vive una paliza. ¿Cómo juegan, cómo están leyendo los actores, los inversores que vos hablás, los que deciden las matrices? Viste que cuando Macri pierde las PASO, reacciona al revés en el mercado, temor, espanto, después bueno, recupera un poco, pero no. ¿Cómo reaccionaría ahora si sigue esta tendencia, efecto contagio, y efectivamente la oposición sigue ganando elecciones? Ya, uno de los factores, suponiendo siempre que se haga lo que yo digo, que en definitiva nos van a seguir ayudando entre los chinos y el fondo nos van a mantener a flote para que el barco tipo, no se hunda hasta el 10 de diciembre, ¿no? Porque si no aparece eso, olvídate todo lo que voy a decir ahora, es, digamos, utopía, ¿no? Pero si pasa esto, claramente, y vos ves que cada vez se consolida más la expectativa de un cambio de gobierno en cada paso electoral, ¿no? La expectativa de cambio de gobierno con un gobierno que claramente está decidido a hacer las reformas estructurales urgentes, lo que va a hacer rápido. Lo que vos vas a ver es que primero, los dólares paralelos van a subir menos de lo que subirían en el otro caso, porque va a haber menos gente queriendo irse de la Argentina. Se viene una Argentina que puede ser normal hacia adelante porque van a cambiar de rumbo, ¿sí? O sea, acá que le vaya mal al gobierno implica que hay más probabilidades de un cambio de rumbo, y esa es la expectativa hoy que, entre otras, además de lo del fondo, sostiene este país para no ir a una crisis, porque la gente también en su mayoría tiene esta expectativa de cambio de gobierno y cambio de rumbo, ¿no? Pero en la medida que vos le consolidás esa idea, evidentemente dejar tu plata acá pasa a ser muy buen negocio, ¿sí? Y con claro, menos riesgo, no fly y entonces quality. Eso mejora los dólares. Quality al revés, ¿no? Se dio fly to quality claro. Al revés, claro. Y es más, no digo que todos vamos a ganar nuestra plata, no estoy diciendo nada parecido. No podría llegar a pasar con unos resultados espectaculares, ¿no? Pero acá de lo que sí estoy seguro es que muchos que de otra forma sacarían su plata, la van a dejar. Y con eso ya tenés un menor desfinanciamiento de la economía. Y entonces va a haber menos recesión, por ejemplo. Además de menor suba de los dólares paralelos. ¿Te puedo hacer una pregunta al final como alumno? Si fuera un alumno tuyo en un posgrado. Profesor, ¿queda margen para el próximo mes? Esta vez no hacer los cambios. ¿Podemos seguir mintiendo, relatando, o esta vez tenemos que hacer los cambios sí o sí? Esta vez tenemos que hacer los cambios sí o sí. Yo creo que el próximo gobierno, por varios factores, no va a tener más de 3 meses para demostrar que está avanzando raudamente en hacer esas reformas estructurales. El primer motivo y razón es fundamentalmente porque ya la gente no da más y va a depositar toda su
su esperanza en el nuevo gobierno, si va en ese sentido, o sea, si pareciera que va en ese sentido, ¿sí? Este, va a depositar toda su confianza y su esperanza en esa gente, pero no tiene espalda para aguantar mucho tiempo, sustentar mucho tiempo esa esperanza, ¿no es cierto? Entonces va a tener que ser cortito. Y lo otro que también está sustentando esto, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando atentamente, Aldo. Lo otro que le estaba diciendo es que el Fondo Monetario Internacional tampoco te va a estar bancando que vos sigas haciendo macanas. Si ya esta apuesta que está haciendo, ¿no?, de darte plata a roletes para que llegue al 10 de diciembre, aparece uno que dice, bueno, pero bancame que siga perdiendo el tiempo lo del 5 de abril. Hasta acá llegó mi amor. Claro, ahí agarrate. Aldo, muchísimas, es un gusto escucharte. Gracias por la gentileza de teneros un sábado. Mañana va a haber mucha tensión política y no política en Santa Fe. Va a ser muy impactante el resultado si se confirman los sondeos. Va a haber una recesión en los mercados. El fin de semana que viene Córdoba capital. Después viene Chubut y así se va dando el cronograma. Así que cada vez más cerca de la PASO va a ser un día memorable. Gracias, Aldo. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también. Chao, un abrazo. El profesor Aldo Abraham, de la Fundación Libertad y Progreso, uno de sus directores, es un gran académico además, conversando con nosotros.